Buenos días a todos y a todas por estar aquí en esta convocatoria. Gracias por vuestra presencia. En el día de hoy, esta convocatoria de rueda de prensa por parte de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Utrera, lo que venimos a presentar este programa, este ciclo de actividades que hemos dado a llamar por parte de la Delegación del Ayuntamiento de Utrera, Un Verano Verde en Utrera. Este programa de actividades tiene fundamentalmente dos objetivos. El primero, que haya actividades en verano, esa apuesta por parte del gobierno de la ciudad por tener esa ciudad que se mueve, esa ciudad viva también en verano. Ya desde el año 2015 hemos venido apostando diferentes delegaciones pues tener unos meses de verano que no sea una ciudad muerta, ¿no? Que también existe una alternativa para los vecinos y vecinas que se quedan en la ciudad, que tienen su periodo de vacaciones en otra época del año o que por diferentes motivos no puede salir de la ciudad y el verano se hace largo desde el punto de vista de actividades culturales, de ocio, desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista de tener diferentes actividades para entretener y para gastar el tiempo también con los más pequeños. Por lo tanto, esa apuesta importante también por parte de la Delegación de Medio Ambiente de esa ciudad viva, de esa ciudad que se mueve, de esa Utrera, que también tiene una importante agenda cultural y de ocio en los meses de verano. Pero fundamentalmente el segundo objetivo, que es el más importante y el que destacamos por parte de la Delegación de Medio Ambiente, que es el objetivo de la educación ambiental, ¿no? A través de este ciclo de actividades medioambientales se ponen en marcha una serie de actividades orientadas a fomentar entre los utreranos, entre los más pequeños, entre la familia, entre los adultos, entre los jóvenes, el conocimiento de nuestra flora y fauna, del urbo ecosistema, de nuestro propio entorno, ¿no? Nosotros decimos que qué mejor forma de respetar el medio ambiente, de respetar la naturaleza, que conocerla, ¿no? Y además, cuando hablamos del entorno natural más cercano, de nuestra flora y fauna que convive con nosotros, no solamente en el término municipal, sino incluso en nuestro término urbano, en nuestra ciudad, en nuestros parques y en nuestros jardines más cercanos, los que vivimos el día a día, muchos ciudadanos pasean o son usuarios de diferentes parques y jardines de la ciudad, pero no llegan a conocer en profundidad ese urbo ecosistema, esa flora y fauna que compartimos y que es importante respetarla. Evidentemente, para respetarla es fundamental conocerla. Es un ciclo de actividades que, como decía con anterioridad, hemos denominado Un Verano Verde en Utrera, que se idea como un conjunto de eventos al aire libre. Son 5 días, el último día de junio, el 30 de junio, 2 actividades en el mes de julio, el día 7 y el día 21, y 2 actividades en el mes de agosto para el día 11 de agosto y el día 18, 5 tardes, noche, incluso primeras horas de la madrugada, donde con la fresca que es agradecida en estos meses de verano y en estos días de calor, pues tendremos en diferentes parques de la ciudad. A continuación se hará una exposición un poco más concreta de las diferentes actividades. Diferentes talleres, vamos a tener reconocimiento de huellas y señales de animales, muestreo de identificación de fauna y flora, rutas de conocimiento de la flora y fauna que componen nuestro ecosistema, charlas divulgativas, talleres con huevos infantiles, en definitiva una serie de encuentros que están encaminados a crear esa conciencia de ciertos problemas medioambientales como el cambio climático o la fragmentación de los ecosistemas. Además, esta presentación se celebra en una semana complicada, una semana difícil para el entorno natural, para el medio ambiente, para los que amamos la naturaleza, una semana difícil y unos días difíciles para Andalucía, ¿no? Yo creo que este tipo de actividades adquieren todavía más relevancia y más importancia, ¿no? Evidentemente hablo de ese incendio que ha azotado a parte del entorno natural del corazón verde de nuestra Andalucía y de España, que es el entorno natural de Doñana. Aprovecho además esta convocatoria para, en el nombre del Ayuntamiento de Utrera, como delegado del Medio Ambiente, mostrar en primer lugar nuestra solidaridad a todos los afectados, que somos todos, que somos el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, y desde luego mostrar nuestra gratitud, nuestras sinceras felicitaciones y nuestro agradecimiento a todos los profesionales que de una manera u otra, desde un puesto u otro, han trabajado duro, se han jugado la vida para salvar y para actuar en este incendio. Afortunadamente, las últimas noticias son alentadoras y este foco parece que está controlado y casi extinguido. Y bueno, a pesar de la tragedia que supone y la de la desgracia que supone perder un solo árbol de ese entorno tan preciado para todos y para todas,
creo que al final esa noticia alentadora se ha evitado mayores desgracias y al menos que ese incendio haya entrado en el propio corazón de Doñana, que es el parque nacional de Doñana, ¿no? Por lo tanto, creo que esas sinceras felicitaciones en nombre del Ayuntamiento de Utrera a todos los profesionales que han participado en esa extinción del incendio desde cualquier puesto, ¿no? En estos días se han vivido, como digo, yo particularmente y todos los andaluces y andaluzas hemos vivido estos días con tristeza, pero yo tenía un halo de alegría porque he visto en estas últimas horas cómo la población andaluza, dentro de la tristeza y la desgracia, ha sido una población, unos ciudadanos rebeldes, ¿no? Yo creo que eso pone en valor más si cabe un entorno como este, un entorno que tenemos que proteger y que desgraciadamente existen otros intereses puestos en él, pero que desde luego el conjunto de ciudadanos y ciudadanas tenemos que proteger con uñas y dientes. Yo creo que este incendio ha supuesto también eso, ¿no? Ha supuesto que se ha visto esa rebeldía, ese cabreo por parte de los ciudadanos andaluces, del conjunto de esta tierra, que estábamos viendo cómo perdíamos algo que consideramos como nuestro, ¿no? Y bueno, dentro de la desgracia, ojalá esto sirva para poner en valor todo ese entorno, para poner en valor todo lo que supone el entorno natural y el Parque Nacional de Doñana, y que evidentemente toda esta ayuda, que tanto por parte de las administraciones como por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, se pueda proteger y se pueda seguir manteniendo ese entorno tan importante para España y único en Andalucía y en Europa. Y en esta coyuntura, en esta semana triste, como decía, lo importante es mirar hacia adelante, lo importante es mirar hacia el futuro, y mirar al futuro en cuestiones medioambientales es educar, y mirar al futuro en cuestiones de protección medioambiental y de protección de nuestro ecosistema y de nuestro planeta es educar a los más pequeños y educar al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, en este caso al menos de Utrera, ¿no? Por lo tanto, en esta semana triste es importante sacar una sonrisa en cuestiones medioambientales, poner en marcha diferentes alternativas y trabajar fundamentalmente en las cuestiones de educación, ¿no? Por lo tanto, creo que es una actividad que seguramente serán del agrado de los ciudadanos y ciudadanas, que invitamos por parte, en nombre de la delegación, a participar en ella a los más pequeños, en familia, a los más jóvenes, a los más mayores, porque estamos convencidos de que serán del agrado desde el punto de vista del ocio, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la educación. Yo voy a pasar la palabra a Fran Galve, que viene en nombre, en representación de la empresa que colabora con este evento que organiza la Delegación de Medio Ambiente, que es la empresa Bioscript, empresa importante que trabaja en el campo de la educación, de la investigación, de la educación medioambiental, y que va a gestionar las actividades y que ha puesto en marcha, como digo, esta serie de actividades que organiza el Ayuntamiento de Utrera, ¿no? Él va a poner de manera más concreta algunas de las actividades que se van a desarrollar, y luego si hay alguna pregunta, alguna cuestión que podamos resolver alguno de los dos, pues bueno, abrimos el turno de preguntas. Vale, en principio nosotros vamos a hacer una serie de actividades, no solo encaminadas a los más jóvenes, que lo normal es que se hagan actividades para los niños, también para que en el verano tengan algo que hacer si se quedan en la ciudad. Entonces, la idea es que tampoco es pillar las horas más grandes, más fuertes de sol. Entonces, casi todos los días son empieza a las 8 de la tarde hasta las 12, incluso hasta la 1, como ha dicho Carlos. Entonces, lo que sí tenemos dos días, que es el 30 de junio y el 11 de agosto, de 11 de agosto dedicado a los más jóvenes, que son tardes de juegos infantiles, pero son tardes de juegos donde intentamos concienciar un poquito la labor de conservación del medio ambiente. Intentamos inculcarles mediante juegos un poquito todo el tema de reciclado, todo el tema de la ecología. Por ejemplo, hay uno de los juegos que es muy interesante donde como ahora hemos estado viendo el peligro del fuego, de todo lo que está afectando a la parte de recuperación del lince ibérico, de tanto que se ha invertido ahí, pero aparte de ese fuego, por ejemplo, en la naturaleza, pues cuántos peligros tiene el lince ahora mismo, y mediante el juego se lo enseñamos. Entonces, una parte, ellos aprenden jugando, se divierten, y aparte ven un poquito qué es lo que se encuentra el lince y por qué tiene tantos problemas el lince para sobrevivir o para reproducirse en esta zona. Entonces también tenemos no solo actividades para los niños, sino también actividades como una justa nocturna interpretada por la ciudad, porque la parte de cuando empieza el atardecer hasta la noche siempre se ven muchos más animales e incluso puedes ver cosas más interesantes por la ciudad que a lo mejor durante el día, pues con el calor y con el tiempo que está haciendo, es imposible, es inviable. Entonces la gente no quiere salir a la calle,
mejor hacerlo por la tarde noche, incluso se ven muchas más especies que se van a explicar tanto flora como fauna. Entonces se hará un recorrido por la ciudad para explicar un poquito tanto flora como fauna. También tendremos durante la parte de las tardes de juegos y demás, entre ellos haremos, por ejemplo, el primer día para finalizar haremos un muestro de mariposas nocturnas, donde enseñaremos que, por ejemplo, todas las polillas no son malas, que hay mucha diversidad de mariposas, incluso más por la noche que por el día. Incluso meteremos entre esas actividades charlas donde biólogos intentarán explicar en el propio parque un poquito tanto a padres como a hijos, un poquito sobre algunos detalles, como por ejemplo orquídeas que tenemos el primer día, ganadería de insectos, que tenemos un biólogo por aquí que está trabajando aquí en Utrera. Tenemos también un taller de seguimiento de huellas, rastros y señales, donde le enseñaremos también a hacer huellas o a seguir las huellas de los animales o los rastros que dejan los animales, porque normalmente los animales no los ves cuando sales por el campo, entonces lo que tienes que ver es un poquito sus huellas, sus rastros. Entonces un poquito la idea es intentar llegar a todo el público general de Utrera y con eso conseguir un poquito la concienciación de la ciudadanía. No hay mucho más, así que iremos detallando un poquito más a lo largo de que se van acercando los días de las actividades, entonces bueno, tampoco es cuestión de explicar mucho más allá. Entonces bueno, yo creo que... Bueno, yo por mi parte, si hay algo... Si tenéis alguna duda, alguna pregunta o algo que queráis saber. Ahí son 5 días en concreto estas actividades, ¿no? Sí, son un día de junio, 2 de julio y 2 días de agosto. Normalmente cada 2 semanas es una actividad. Puede participar todo el mundo. Libre y gratuita. Son gratuitas. En los primeros días hay tanto para pequeños como... El primer día y el último hay tanto para pequeños de todas las edades como...